angustia. No sé, capaz que no sé. No, realmente no lo puedo descubrir. Los conflictos que tengo, en el momento no los puedo solucionar porque me pasa esto, lloro y no me gusta, me gusta hablar bien, así que dejo pasar unos minutos como para no explotar, como ya me pasó 2 veces acá. Dejo pasar capaz un día y después voy y hablo con la persona. Pero bueno, desde que se fue Javi también, se me fue un apoyo grandísimo, era creo que con la única persona que me podía abrir acá adentro, entonces todo se hace más pesado. Yo sé que esto es así. Y es más, creo que intento no crear un lazo fuerte con nadie acá adentro por eso mismo. Y además porque veo como, o sea, creo que parte porque estamos nada más que nosotros y nos vemos, ¿no? Como unos a otros se van juzgando por distintas cosas, gente de los mismos grupos también, y no quiero entrar en esa carnicería. Me doy cuenta que es imposible no entrar en esa carnicería, pero no quiero crear un lazo muy fuerte con nadie justamente por eso, porque es así, es un sub y baja, y no quiero que me pase lo mismo que con Javi, que lo extraño un montonazo, porque era con la única persona que realmente podía hablar acá. Y, por ejemplo, en tópicos y en cosas, hablo con los chicos y veo que me, no sé, qué dicen, no, sí, o como Sole, que, no sé, ponele, bueno, en los tópicos es el momento que más me puedo abrir y que más me puedo expresar e integrarme. Porque así en el momento, en la locurilia del día, no, puedo joder, puedo, pero no abrirme completamente, como veo que muchos son, no sé, una expresión con patas. Me encantaría poder ser así y sacar todo el tiempo, pero no, muchas me las como. A muchas me las como porque no quiero alimentar más a la mala onda que hay, a veces. Que es imposible de llevar. Y ponerle en los tópicos, a veces, en uno de los tópicos anteriores decían, no, oh, como es Sole, que lo digo, me hacen un cartel de algo que no soy, porque no me conocen realmente. Bueno, en ese otro tópico les pude decir que yo, porque no me exprese constantemente, no significa que no tengo criterio, sino que no, o sea, no puedo pelear por un pedazo de pan menos, pero igualmente cada vez me está pasando más eso, y estoy entrando en el surrealismo de pelear por un pedacito de torta, por un pucho, y me da bronca porque me parece una estupidez. Acá no, Sole, sí. esa es la realidad de ustedes hoy. Sí, ya sé. Sí, Y una. creo que tampoco tenés que angustiarte. Y el tema de los lazos, no sé por qué, no, como que no puedo llegar a nadie, realmente. O capaz que sí, a mí me parece que no. Me parece que te estás resistiendo. Puede ser. Lo dijiste vos. No lo pienso yo. Sí, igualmente me. Hace un ratito nomás dijiste eso. Igualmente me surge así, no sé cómo voy a hacer. No sé. Sole. Ahí está la angustia. También los sueños. Sí, me equivoqué muchísimo con eso. ¿Por qué? Y porque me salí de contexto. Estamos acá y no sé, tenía una historia no del todo clara afuera. Creo que igualmente lo usé como, o sea, con el chico con el que estaba.
era muy, muy, muy absorbente y me condicionaba todo el tiempo. Una semana antes de venir, como que nos distanciamos, cuando entré, estaba acá, le di unos besos, le dije que me espere y después hice lo del pelado, pero yo creo que, o sea, en realidad yo no quería que él me espere y no puedo agarrar un teléfono y decírselo. Entonces, como, y bueno, el pelado igualmente me gustaba, estuve con él y no me siento bien con eso. No hice bien porque estoy lastimando a alguien que está afuera. Y nada, y al final me ¿Cómo te terminé llevamos lastimando con yo. él? ¿Con quién? Con el que está afuera. Mal, mal, re mal, re mal, todo mal estaba. Pero igual, está mal lo que hice por el hecho del lugar a donde estoy. Y que no, o sea, no me puede decir nada. Está bien, estamos como inmersos en un círculo vicioso con este chico. Pero igual, no, después, ahora, los días, y viendo también que lo del pelado, no sé, al final fue un garrón porque me alejé de otra de las personas que estaba muy cerca de la casa. No, me parece injusto para la otra persona lo que hice, porque es como que le estoy diciendo, chao, ya está, no quiero saber nada más con vos, pero él no me puede decir nada. Es horrible. No sé qué le estará pasando. ¿Y qué pensás de cómo pueda reaccionar? No, mal, mal. No sé qué estará haciendo. Eso también es lo que me está matando. ¿Por qué? Y porque era una persona muy sensible y también estaba medio loca, así que eso es lo que me da bastante miedo. De qué le estará pasando. Y aparte que es muy injusto lo que dice para él. Yo sé que yo estuve mal. Esta vez yo estuve mal. Sabes que, Sole, a veces es muy liberador poder nombrar lo que uno está sintiendo, los miedos. Si no, aparecen en los sueños Sí. y también en los dolores físicos. Sí, es cierto. Por eso estoy intentando que me cuentes, que puedas nombrar esos miedos como para poder sacarte esa angustia. Sí, o sea, y otra cosa también que me angustia muchísimo es el tema de mi familia. Otra vez las abuelas atacan, ¿viste?